Bien, muchísimas gracias. Bueno, con instrucciones del señor alcalde, profesor Gustavo Antonio Mejía, el día de ayer domingo se realizó una limpieza general en el mercado municipal, donde con la colaboración de la empresa de Aguas de Choloma, como con algunos colaboradores de locatarios de dicho mercado, quienes realizaron la limpieza en general de los diferentes pasillos, también se derribió como la red de aguas negras, ya que es uno de los mayores problemas que hay en el mercado San Miguel, y con la colaboración de algunos locatarios que se compraron un saco de ace como paquetes de cloro para comenzar a desinfectar. Y también nos ha dado instrucciones el profesor Gustavo Mejía que el último domingo de este mes de febrero se continuará con la limpieza general. Ya tuvimos un acercamiento con las autoridades de salud para poder realizar después de la limpieza una fumigación en el mercado municipal. ¿Cómo encontró usted el mercado San Miguel? Bueno, lamentablemente en el mercado San Miguel se necesita meterle manos. Uno de los bombas de tiempo es el sistema de energía eléctrica, el techado. Pero el día jueves a las 4 de la tarde, nuestro alcalde, el profesor Gustavo Mejía, se estará reuniendo con los locatarios del mercado San Miguel para poder escuchar sus peticiones y que poder meterle mano. Incluso el fin de semana me llamó el señor alcalde, quien nos solicitó esta reunión con los locatarios para poder sentarse con ellos y conocer la problemática y comenzar ya a invertir el dinero de los que pagan a diario, porque ahí los mercados se recaudan de 40, 50 mil lempiras diarios, y ese dinero que necesita el profesor ya verlo reflejado en el mercado municipal. Pero sí también invitamos a los amigos locatarios que están pendientes realizar respectivos convenios de pago, ya que hay deudas de 60, 40 hasta 60 mil lempiras por local, y se necesita recuperar ese dinero porque es una buena inversión que se va a realizar en el techado, una buena inversión en el sistema eléctrico para darle otra cara al mercado San Miguel. Daniel, también es importante mencionar el cambio de infraestructura del mercado, porque podemos ver que está bastante viejo ya. Sí, se va a realizar esos cambios, como también el tema de la basura. Ese basurero se va a buscar la forma donde trasladarlo o buscarle un contenedor para que se deposite la basura, para que no se esté mirando esos malos aspectos, de mosqueros, el montón de cucarachas, de ratones, ya que recordemos que en el mercado se consumen los que son productos, legumbres, verduras, granos básicos, comida hecha, carnes. Entonces se necesita tener un mercado con otro rostro, y donde también piensan implementar la administración, pero no se va a permitir. Cuando hablo de administración, hablo de la administración de tesorería, un método de pago, método que no nos va a hacer para nosotros funcionar, porque no vamos a tener un respaldo. El momento que nos caiga la fiscalía, nos caiga el Tribunal Supremo de Cuentas o la ATI, no vamos a tener cómo justificar. Hay unos recibitos que esos recibitos, cada uno costó 100 lempiras con una inversión de 700 mil lempiras. Ya lo vamos a presentar al profesor Gustavo, al señor alcalde, para que mire esta situación de esta mala inversión que hicieron con estos recibos, porque 700 mil lempiras hubieran servido para poder meter mano en el sistema eléctrico, no para comprar ese poco de papeles. ¿Qué mensaje puede enviar como nuevo administrador a los locatarios? Como nos ha dicho nuestro señor alcalde, profesor Gustavo, que así como la municipalidad es de puertas abiertas al pueblo, los locatarios tienen abiertas las puertas también de la administración para ser escuchados y ser atendidos. También no vamos a ser personas de oficinas, de solo estar encerrados chateando o haciendo otras cosas, sino que salir al mercado a dialogar con los locatarios, a hablar con ellos y conocer la verdadera realidad y qué es lo que ellos necesitan.